Se supone que vamos hacia adelante, ¿verdad? ¿Verdad que se supone que vamos hacia adelante? Yo qué sé. Custodias compartidas, matrimonios homosexuales, el carné por puntos, vamos hacia adelante. Yo estoy viviendo en el armario. Dos de cada tres parejas se separan antes de los 4 años. Dos de cada tres. A mí eso no me va a pasar. No, no me va a pasar. ¿No? ¿O sí? Yo qué sé. A lo mejor ellos tenían razón. A lo mejor tenían razón. Mira, estoy completamente de acuerdo. La relación de pareja es un juego de concesiones. Hay que ceder, ceder, ceder. No, no. ¿A pero dónde por voy? Supuesto. ¿A dónde voy? Rodrigo, escucha, y tú eres un hombre muy afortunado, pero debes luchar por conservar lo que tienes. Mira, cuando nos dijo que iba a salir contigo, ¿cómo nos quedamos, Germán? Te he dicho mil veces que me ¿dónde llames me meto? Germán. Ya, pero a lo que voy yo. Pero yo, por supuesto, ¿dónde? Por supuesto. No, ¿dónde? Pero, yo también, por cierto, pero ¿has visto el último del chino? ¿A dónde por voy? Favor, no seas pesado. Es mira, que es, lo que tienes que es hacer que es disfrutar más de los placeres de la vida, que sí, ¿qué te digo yo? Pues un buen vino. Un buen vino. Un viajecito. Un viaje. Que sí. Pero sobre todo, y lo que más sí. Importante, contratar los servicios de un buen estilista. Para que la pasión no decaiga. Para que la llama de la vida se mantenga siempre viva. Y si para ello tienes que renunciar a parte de tu espacio vital, pues... Estoy renunciando a mi espacio vital, Mario, que es a lo que voy. Bueno, a lo que vas tú no lo sé, a lo que voy yo, corazón, es a lo que voy. Es a lo que voy. Tú no lo ves. Tú no lo entiendes. Uy, disculpa. ¿Yo dónde voy? ¿Dónde voy yo ya? Dime. Sí. Es que... No te imaginas dónde estoy. Sí, en un centro comercial. Súper guay. Es cierto. La clave está en renunciar a tus espacios. Es cierto. Estoy loco por ti.
Estoy loco por ti, estoy loco por ti, estoy loco por ti, estoy loco por ti.